El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recientemente volvió a mencionar que, en caso de enfrentarse las tropas de su país directamente con las de la OTAN, el conflicto podría resultar en una guerra nuclear, en la que todas las naciones involucradas terminarían completamente devastadas. Sin embargo, aunque no es difícil imaginarse cómo quedaría nuestro planeta después de un enfrentamiento así, pocos saben en realidad el increíblemente corto tiempo que este duraría. ¿Cuáles serían los procedimientos y cronología de cada bando para activar su tríada nuclear? ¿Qué zonas del mundo se verían más afectadas en un primer momento? ¿Y qué consecuencias habría para la humanidad entera a mediano y largo plazo? Todo lo cual discutiremos en el video del día de hoy. Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a La Armería, en donde en esta ocasión te hablaré sobre cómo se desarrollaría, minuto a minuto, una guerra nuclear entre Rusia y la OTAN. Antes de comenzar con el análisis, debo aclarar que en este video hablaré únicamente sobre lo que sucedería desde que se lanzan las primeras armas nucleares, sin mencionar todo el preámbulo político, económico, social y militar que precedería durante meses o incluso años a una guerra de este tipo. Por lo tanto, si quieres conocer cuáles serían las señales de que un conflicto nuclear puede estar a punto de suceder, entonces te recomiendo mi video sobre cómo saber si se aproxima una guerra nuclear, cuyo enlace te dejo en la descripción de este video. Ahora bien, aclarado este punto, imaginemos que el conflicto ya ha comenzado y que estamos a punto de vivir los primeros cruciales minutos de este. El comienzo del fin ha llegado. Todas las opciones diplomáticas y de guerra convencional se han agotado. Y ahora, los gobiernos de Rusia y la OTAN acaban de autorizar el uso de sus respectivos arsenales nucleares. Uno de los dos bandos, no sabemos cuál, comienza la agresión. Y sus hilos subterráneos se abren para revelar cientos de misiles balísticos intercontinentales, que en cuestión de segundos despegan y se abren paso hacia el exterior de la atmósfera. Cada uno de estos vehículos porta, por lo menos, 6 armas nucleares, de las cuales cada una puede devastar una ciudad entera por sí sola. La idea es acabar lo más rápido posible con la mayor cantidad del arsenal militar del enemigo, para reducir al máximo su capacidad de respuesta, por lo que los objetivos primarios de este ataque inicial son los centros de mando nuclear, los hilos de misiles y las bases aéreas y navales más importantes que se ubiquen dentro de territorio hostil. Los satélites de defensa infrarroja del bando atacado detectan las ardientes columnas de humo de los cientos de misiles que ahora están en el aire, y de inmediato transmiten la alerta a los equipos de respuesta temprana de su país, quienes deberán evaluar dicha información lo más rápido posible, para asegurarse de que están frente a una amenaza real y no a una falla o malinterpretación del sistema. Este proceso de análisis humano demora algunos cuantos minutos de extrema criticidad, pero su importancia es demasiado alta como para ser ignorado, pues nadie quiere declarar la guerra nuclear, para después darse cuenta de que lo visto por sus satélites era un simple ejercicio militar, el lanzamiento de cohetes con propósito científico, o peor aún, la luz del sol reflejada de forma inusual sobre alguna enorme formación de nubes. Sin embargo, una vez concluido el análisis, se entregan los resultados de este al alto mando militar de la nación. Una vez revisados los resultados del análisis,
y determinada una probabilidad media o alta de amenaza nuclear, se notifica al presidente, quien de inmediato se pone en contacto con sus consejeros militares, mientras se dirige al interior de un búnker subterráneo, donde espera sobrevivir tanto al ataque inicial como a las consecuencias a largo plazo de este, para seguir dando órdenes desde abajo de la tierra. Desde estas posiciones fortificadas, el presidente y su consejo de guerra ordenan la activación del escudo antimisiles del país, que deberá ser capaz de interceptar y destruir a algunas de las amenazas en vuelo, aunque también es claro que, frente a un ataque de tal magnitud, la mayoría de estas inevitablemente alcanzarán a sus objetivos. La aniquilación del país está asegurada, y solo queda decidir sobre en qué lugares y con cuánta fuerza se realizará el contraataque. Las armas nucleares del defensor se alistan para ser lanzadas. Ya no hay vuelta atrás. Mientras todos los intentos de comunicación con el país agresor fallan o son ignorados, comienzan a surgir reportes de misiles de crucero en vuelo bajo provenientes del Océano Atlántico, lanzados desde submarinos estratégicos y previamente no detectados por sistema defensivo alguno. Se emite la alerta general de emergencia a la población civil para que se resguarde lo mejor posible, se mantenga alejada de los centros poblacionales más densos y se prepare para los impactos. Pero de pronto toda comunicación sobre el país termina. La energía eléctrica se corta por completo, los radares dejan de funcionar, los vehículos eléctricos se detienen y los celulares, radios y televisiones se apagan totalmente, resultado de las primeras detonaciones nucleares todavía fuera del planeta, que ionizan la atmósfera y generan devastadores pulsos electromagnéticos. Llega entonces el silencio electrónico total que precede a la tormenta. Después de ser informado sobre todas las alternativas posibles, el presidente activa su maletín nuclear y ordena el lanzamiento de sus misiles balísticos intercontinentales hacia el territorio del agresor, priorizando también objetivos militares y de mando y lanzamiento nuclear. Los buques y submarinos equipados con misiles de crucero de mediano alcance también comienzan a disparar, y oficialmente ha comenzado la guerra total nuclear entre Rusia y la OTAN. Para este momento comienzan los primeros impactos sobre el territorio occidental de Rusia y el oriental de la Unión Europea, que por pura proximidad geográfica son los primeros en quedar devastados. Las principales bases estratégicas de Ucrania, Polonia, Finlandia y los países bálticos son totalmente destruidas por los misiles y los bombarderos de Rusia, mientras que aquellas ubicadas cerca de ciudades como Voronezh y San Petersburgo quedan devastadas por los europeos. Sin embargo, Moscú, capital y bastión principal de Rusia, sigue intacta debido en parte a su formidable escudo antimisiles, pero principalmente a que los misiles británicos y franceses, pero sobre todo los estadounidenses, todavía no la han alcanzado. Comienzan los primeros impactos en todo el resto de la Unión Europea. Los más poderosos misiles balísticos lanzados contra Rusia y los Estados Unidos inician su descenso final, varios de los cuales son interceptados por los escudos antimisiles más avanzados, aún en las capas externas de la atmósfera. Con efectividad limitada, sin embargo, ahora que la ionización impide el rastreo preciso de las amenazas que se aproximan. Los bombarderos estratégicos de ambos bandos se preparan para ingresar a territorio hostil, y para este momento, todos ellos ya han confirmado la orden de ataque nuclear con sus altos mandos. Sin embargo, de manera aún más trágica, es ahora cuando comienza la segunda etapa del ataque, donde el resto de misiles balísticos que aún no han sido usados son lanzados antes de ser destruidos por la oleada inicial. Su objetivo: los centros industriales y la infraestructura energética del enemigo, la gran mayoría de los cuales se encuentran dentro o cerca de grandes centros de población. Estas serán las armas que destruirán a las más grandes ciudades de cada uno de los países beligerantes,
así como a sus habitantes, infraestructura y ecosistemas. Comienza el grueso de los impactos en Rusia, Canadá y Estados Unidos. Los escudos antimisiles de mediano y corto alcance terminan de hacer su trabajo, eliminando la mayor cantidad posible de amenazas, pero aún así solo a la minoría de estas. Ya no queda nada más que hacer. La suerte del mundo está echada. Con aproximadamente 2.000 armas nucleares detonando en este preciso momento, y otras 2.000 en camino a destruir la mayor cantidad posible de centros industriales, económicos y poblacionales. Para este punto, los civiles que no hayan podido evacuar las grandes ciudades muy probablemente ya no podrán hacerlo, y deberán conformarse con hallar el mejor refugio posible, pues incluso a varios kilómetros de distancia del epicentro de una explosión nuclear, esta aún puede resultar letal. Las reservas de agua y comida enlatada que estos pobladores tengan ya deberían estar terminando de ser introducidas en un refugio subterráneo de concreto. Los miembros europeos de la OTAN y sus aliados han quedado completamente devastados. La primera y segunda oleadas del fuego nuclear ruso han dejado en ruinas a las grandes ciudades de aquellos países. París, Berlín, Roma, Londres, Varsovia, Helsinki, Praga y Kiev, entre muchas otras, no son ya más que una memoria. Moscú yace severamente dañada frente al ataque europeo, pero aún se mantiene en pie. Otras ciudades y centros industriales y económicos como San Petersburgo, Voronezh, Rostov del Don, Krasnodar, Volgogrado y Nizhny Novgorod no han tenido la misma suerte. La noticia de la guerra es ya un tema de interés mundial y todos los países se preparan para lidiar con las terribles consecuencias de esta. La segunda oleada de misiles balísticos finalmente alcanza a sus objetivos más lejanos. Muchos más dispositivos nucleares llegan al suelo que en la oleada anterior, debido a la total destrucción previa de los escudos antimisiles ruso y estadounidense. Prácticamente todos los mayores centros industriales, económicos y poblacionales de Rusia, Canadá y Estados Unidos han quedado completamente destruidos. Las últimas armas nucleares a disposición de estas potencias, ahora contenidas dentro de submarinos estratégicos que hasta ahora han permanecido ocultos, son lanzadas contra cualquier objetivo que permanezca en pie, con la meta de entorpecer por completo el proceso de recuperación postguerra del enemigo. Este último ataque por parte de ambos bandos lleva poco más de una hora en completarse, después de lo cual las ciudades atacadas por fin quedan en silencio, envueltas en fieras tormentas de fuego que tomarán semanas en extinguirse. Finalmente, a casi 2 horas de haber comenzado, la guerra nuclear llega a su fin. Las vidas perdidas hasta este momento se cuentan en un total estimado de 180 millones, con aproximadamente 90 millones por cada bando. Sin embargo, este es solo el comienzo de la peor estupidez de nuestra historia, pues ahora empieza la etapa de contaminación radioactiva, que se extenderá por todo el planeta durante semanas hasta llegar a su punto más letal en algunos meses. La contaminación nuclear se ha extendido hasta su punto máximo en todo el mundo, llevada por el viento en forma de polvo hasta los lugares más recónditos, pero acumulada mayormente en el hemisferio norte, donde ocurrieron el 100% de los ataques. Los niveles de radiación oscilan entre los 2.18 sieverts en Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia, y los 39.8 sieverts en Canadá, el norte de Europa y Rusia, lo cual es algo muy malo, pues la dosis letal de radiación, aquella que podría acabar en 30 días con el 50% de las personas sin refugio, es de 4 a 5 sieverts,
que básicamente abarcaría desde Perú, el Congo y Papúa Nueva Guinea hacia el norte. Para este momento, las fatalidades ya sumarían 200 millones. Finalmente, al cabo de un año de acontecida la guerra nuclear, el enfriamiento resultante del planeta llegaría a su punto álgido, con las temperaturas en el Ecuador disminuyendo hasta por 20 grados Celsius y en el Ártico hasta por 98 grados. Como resultado directo de este invierno nuclear, las vidas perdidas hasta este momento podrían llegar a sumar 550 millones, pero se estima que la hambruna y escasez resultantes fácilmente podrían acumular otros 5.000 millones, es decir, un total del 68.4% de la población mundial total. La enorme mayoría de estas pérdidas nuevamente se concentraría en el hemisferio norte del planeta, con el 99% de las poblaciones de Estados Unidos, Europa, Rusia y China pereciendo en el proceso. En resumen, si no queremos acabar viviendo en una letal y desolada bola de hielo radioactiva, más nos vale hacer todo lo posible por no aniquilarnos los unos a los otros con las peores armas hasta ahora creadas por la humanidad. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.